So duality is there. If you want to seek God, you require body, you require intellect. Así que la dualidad está ahí. Si quieren buscar a Dios, requieren del cuerpo y requieren del intelecto. Now I am telling, all the talk which you are hearing through the brain. Ahora les digo, todo el, la charla que ustedes están oyendo, la oyen a través del cerebro. Is it not? No es así. No, you are not hearing through the brain. You are hearing through that invisible body, God. No, ustedes no lo están oyendo a través del cerebro. Ustedes lo oyen a través de ese cuerpo invisible de Dios. That invisible body is pulling inhalation from the top of your head. It is why the air is entering through your brain. Es ese cuerpo invisible el que jala la inhalación desde la parte superior del cerebro. Y es por esa razón que el aire entra a través de su nariz. In fourth technique, that Kriya proper, we get God realization because there is astrology inside the spinal canal. The 6 months, 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is summer solstice. This is winter solstice. 6 months. 12 months has got 12 zodiac. And there are bad influence of stars and planets inside the spine. La cuarta técnica, o sea, el propio Kriya Yoga, es aquella mediante la cual conseguimos realización de Dios. Hay astrología dentro de la espina dorsal. Los 6 meses tenemos de subida el solsticio de invierno, bajada solsticio de verano. This Kriya Yoga technique will enable you that the power of Jesus, the energy of Jesus, will go through this center inside the canal and will remove the bad influence of stars and planets. Esta Kriya Yoga permite que el poder de Jesús suba a través de la columna vertebral en el centro del canal y borre las malas influencias de estrellas y planetas. The more you will request God the Father to lead his power from the coccygeal center up to the brain, the more you will get divine treasure in your whole system. Entre más pidan a Dios el Padre que suban desde el centro coccígeo hasta la parte superior del cerebro, más tendrán divinidad en el cuerpo. By magnetizing your spine, you can change your life force into radiant, all-accomplishing divine force. Magnetizando la columna vertebral, ustedes pueden cambiar su fuerza divina, su fuerza de vida en fuerza divina radiante, which in turn hastens your physical, mental, intellectual and spiritual regeneration and rejuvenation. Lo que a la vez produce un rejuvenecimiento físico, mental, intelectual y espiritual. Because the spinal canal is the most important factor of the human being. Porque el canal en la columna es el factor más importante en el ser humano. And brain is also more precious than the spine. Y el cerebro también es más precioso que la columna vertebral. There are many persons coming from India. They say that we are teaching Kriya Yoga. Hay muchas personas que vienen de la India y dicen que enseñan Kriya Yoga. But they do not know the Kriya Yoga. Only Babaji Maharaj, Lahiri Baba, Shri Yukteshwarji, Paramahamsa Yogananda Ji, he taught this Kriya Yoga in India. And the real technique is left in India. And those who are going from this place to learn the technique, they have received this Kriya Yoga. Krishna Yogananda Baba,
He has got several times, gone several times. He met the disciple of Lahiri Baba, Sri Yukteshwarji, Shannelji, Pranavanandji. He took initiation from everybody. After that, everybody told that you go at Puri Ashram, where Sri Yukteshwarji is there, Swami Hariharananda is there. If you go and take that initiation, you will get divine treasure of Kriya Yoga. Swaramitti, Babaji Maharaj, Lahiri Mahasaya, Sri Yukteswargiri, Paramahamsa Yogananda enseñaron el Kriya Yoga. El Kriya Yoga quedó, la técnica quedó guardada en la India. Krishna Yogananda, la persona que está sentada a la derecha de Swami, fue a la India, visitó a todos los discípulos de Lahiri Mahasaya, la persona que más ampliamente divulgó esta técnica en la India, y tomó iniciación de todos ellos. Pero todos le dijeron, vaya a Puri. En Puri está el asiento de Sri Yukteswargiri, y allí encuentra usted a la persona que le puede enseñar la verdadera técnica, la que tiene la tradición del conocimiento. There are many people coming from India. They are giving several techniques and say that if I touch you, you will get shakti path, power. Hay muchas personas de la India que vienen y dicen que si yo lo toco, conseguirán el poder de shakti. The Western people, they do not know the truth, where remains the real truth. They touch the body and said, the moment I will touch the body, you will get body movements. Or you will get body movements like this, and you will get realization. That is hallucination. Only. La gente de Occidente no saben realmente cómo son las cosas, no saben la verdad. Reciben estas tocadas que dan estas personas e inmediatamente comienzan a sentir movimientos del cuerpo circulares o adelante o hacia atrás. Y creen que este es el poder, que es la energía, pero eso es solo alucinación. I mean to say, if one engineer touch the body of a person in the head, immediately he will be an engineer. ¿Ustedes creen que si un ingeniero toca la cabeza de otra persona, la otra se vuelve inmediatamente ingeniero? If a doctor comes and touch the head of a man, immediately they will become doctor. Si un médico viene y toca la cabeza de una persona, ¿se volverá inmediatamente médico? For evolution, we require heredity, environment, and culture. Para la evolución requerimos herencia, medio ambiente y cultura. Kriya Yoga has got some technique. If you practice this technique, then you can get that sensation, divine sensation in your body. The shakti path will be within 10 minutes. Kriya Yoga tiene una técnica. Si ustedes practican esa técnica, entonces conseguirán esa sensación en la parte superior de la cabeza. Ese poder del shakti lo tendrán en 10 minutos. Many people, they are coming from India, they teach us so many asanas. They said this is yoga. Mucha gente llega de la India y enseña gran cantidad de asanas y dicen esto es yoga. With that asana you can get good build, good body, sound body, healthy body, fluffy body, muscular body. Con esta asana, estas asanas ustedes pueden tener un magnífico cuerpo, una buena fortaleza, un cuerpo bello, magnífica salud. The yoga gives the union of body and soul, the perception of God in the whole system. Pero el yoga da es la unión entre el cuerpo y el alma, la percepción de Dios en todo el sistema. His viciousness, his wrath, his anger will minimize. He will get the balance of mind. Todos sus vicios, sus malos hábitos, su ira, desaparecerán, se conseguirá el balance de la mente. He will love everybody, wherever he will see, he will feel God, everywhere, in the matter, he is there, in the memory,
He is there in the material world. He is there. The definition of God is all pervading. So he will perceive it, conceive it. Se llenará de amor. Verá a Dios en todas partes, en la materia, en el cuerpo, en el mundo, en todas partes veré a Dios. The educated man in the scientific world, in the modern age, they have got some vanity. They think that they do not require this self-realization. El hombre educado en el mundo científico, en el mundo moderno, tienen una clase especial de vanidad. But the que no deben trabajar para conseguir la realización de Dios. But the human being is born for self-realization only. Pero el hombre nace únicamente para realizar a Dios. The more he is educated, the more he should seek God. Entre más educado sea, más debe buscar a Dios. Education means to withdraw the divineness from the body. La educación quiere decir sacar la Latin word del cuerpo. This is the Latin word. Isidiro, to do. That is to withdraw the sense, withdraw the divine from the body. Perceive the divine in the whole system. This is education. Ese es el origen de la palabra. Es decir, sacar la divinidad del cuerpo. Percibir la divinidad en todo el sistema. Eso es educación. If the young man they practice this Kriya Yoga technique, they will get sufficient oxygen in their brain, so their brain will be fertile. They will get deepest concentration, and within a short period, they can prepare their lesson, and they can do their worldly work very nicely. Sí, las personas jóvenes practican esta técnica, conseguirán muy buena irrigación en el cerebro, y en esta forma su cerebro será fértil. En muy poco tiempo podrán hacer sus estudios, preparar sus lecciones y hacer su trabajo en el mundo muy bien. Only by hearing or by reading books we cannot get realization. Solamente oyendo o leyendo libros no conseguiremos realización. Suppose if you keep a good dish in my front, I am hungry. If I see the food, my belly will be fulfilled. Supónganse que yo tengo un plato lleno de comida enfrente de mí y tengo hambre. Mirando la comida, estaré lleno. So you have to practice it practically. You require practical meditation. You should come and you should know and you should practice. Then we will feel within a short period that God is functioning in the whole system. Así que ustedes necesitan de ver las cosas en forma práctica, de hacer la práctica de la meditación, venir, aprender y hacer la meditación. Entonces verán cómo Dios funciona en todo el sistema. Today, my point of discourse was the utility of Kriya Yoga in the scientific world. I told in details the utility of Kriya Yoga in scientific world, in the modern world, and among the young mass, what this Kriya Yoga can give them. Hoy mi exposición versó sobre la utilidad del Kriya Yoga en el mundo moderno, en el mundo científico y dentro de la masa de personas jóvenes. ¿Qué puede darles ese Kriya Yoga? ¿Qué pueden conseguir de él? So if you only hear and finish, then it will gone for good. Así que si ustedes solamente oyen y ahí se quedan, entonces para nada sirvió. Hariharananda has come from India, from the long distance. It is a privilege for you all to see him and to hear something from him. You all cannot go in India and cannot sit by his side to hear the talk. Swami Hariharananda ha venido desde la India, de una distancia muy larga.
Y es un privilegio para todos ustedes estar con él, oír sus palabras, ya que todos ustedes no pueden ir a la India para estar junto a él y oír lo que él tiene que decir. Why I have come here? It was the desire of our four gurus, the true message of Lahiri Baba, Babaji Maharaj, Sri Yukteshwarji will spread all over the world. It is a scientific technique. It gives simultaneous development of body, mind and soul. So it was their desire that I come in the West and spread the message. The simplest technique, the easiest technique, the surest technique, where there is no dogmatic views, no fanatic ideas, no question of caste and creed. According to your love for God, you will accept that God and you will meditate, and after that you will get God realization. ¿Por qué razón estoy aquí? Porque era el deseo de mis cuatro gurús, Babaji Maharaj, Lahiri Mahasaya, Shri Yukteswar, Paramahamsa Yogananda, que el mensaje divulgado por ellos en la India, el verdadero mensaje del Kriya Yoga, llegara a todo el mundo occidental para que esta técnica, que es la más sencilla, la más fácil, la más rápida, la mejor técnica, pudiera ser practicada por todas las personas, ya que la técnica no tiene ningún punto de vista dogmático, ningún fanatismo, nada que quiera tenga que ver con costo o con credo. Es una técnica libre para todos. Así que ustedes deben aprovechar y practicar. I am again bowing God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost, and even to my all gurus, even to you all those who are present here. Hari Om Tat Sat.